Bueno, us donem la benvinguda de nou en aquesta segona sessió de com educar positivament. Efectes pràctics, de moment us hem silenciat a tots, llavors si en algun moment teniu algun dubte o alguna cosa, doncs us podeu comunicar-vos, si no també pel xat. Vale? Bé, doncs ja els que us heu incorporat de nou i que no estàveu la setmana anterior, us presento el Juanjo, que ve del Teatre El Buit i és el que, bueno, que durant aquesta sessió doncs, ens acompanyarà. I bé, espero que gaudiu de tot i bé, qualsevol cosa, qualsevol dubte, efectes pràctics, doncs si no ens envieu un xat o qualsevol cosa. Bueno, doncs us dono la paraula a vosaltres i endavant. Molt bé, doncs... Molt bona tarda a tothom. Que bé que hagueu tornat. Us donem doncs, la benvinguda de nou amb Vladimir i en Juanjo en nom de Teatre del Buit, agraint, com no, doncs, la vostra tornada i esperant passar una estona que sigui profitosa per a tots i per a totes. Aviam, la primera pregunta és quasi obligada, no? És aquella pregunta que ens fem tots i totes quan ens llevem al matí. Veu, aquesta és una pregunta que més conservada, però no ho és tan important. Els que esteu visibles, feu bona cara. Els que no, se us intuye. Bien, benvinguda Naira, benvinguda Eva Maria, benvinguda Virgínia, Maite, Míriam, Anna, Vanessa Rodríguez, Diana, Joana Ribas, Laura, Irene, Maite, Maria Pilar, Sílvia, Carmen, Maria i Montse. Aquí estamos. Doncs, per on comencem? Comencem per allà on vam deixar-ho la darrera vegada. La darrera vegada, si recordeu, us vam fer una pregunta, us vam enviar uns deures, vosaltres ens vau enviar preguntes i a partir d'aquestes preguntes nosaltres hem ideat aquesta segona sessió. Una sessió que parla de germans, que parla de responsabilitats, que parla de límits, que parla de perfeccions, que parla de seguretats, que parla de confiança i que parla d'incerteses. En aquests moments d'incertesa en el qual ens trobem, res més bo i positiu, que confiar. Confiar. És un verb amable i és un verb esperançador. Poder confiar en que la major part de nosaltres, si hem arribat aquí en unes condicions més o menys òptimes, és perquè els nostres fills i filles també ho faran. Tindran una vida la millor de les vides. I empezamos. ¿Empezamos por dónde? Empezamos por la responsabilidad. Nosotros somos realmente responsables. Somos muy, muy responsables. Y a los nuestros hijos les demanem que siguin responsables. Nosotros somos cómics de la palabra. Cumplimos con nuestro deber. Y nuestro deber hoy era estar aquí y ahora, aunque hace escasamente un cuarto de hora estábamos en otro lugar viendo cómo se nos iba la luz y teníamos que recoger todos los bártulos para trasladarnos rápidamente a otro lugar, que es en el que nos encontramos ahora, montar rápidamente los cuatro cacharros que tenemos y salir al directo a la arena, a la pista, allí donde suceden las cosas, en ese vacío, en esa red que nos espera, en esa red que nos conecta, en esa red que también nos ampara. Confianza entonces, que aunque todo se caiga, abajo tenemos red. Bien, responsabilidad. Dijimos que estaríamos y aquí estamos. Nosotros, como bien recordaréis, no somos especialistas ni especialistas. Somos cómicos. Cómicos de la palabra y cumplimos el deber. ¿Y qué es lo que debemos? Pues nos debemos al público. En lo público y en lo privado. También. Bien, eso ya forma parte de lo privado del público. Bueno, el público tiene una parte pública y una parte privada. Así es. Sí, siempre. Siempre está lo que yo muestro a los demás y lo que me muestro a mí mismo. A veces es lo mismo y otras veces
no hay nada que ver con lo que nos mostramos y con lo que mostramos. Bien, al ser responsables nos hacemos cargo de la situación, ya que un responsable es aquel que se hace cargo. Uy, uy, uy. Hacerse cargo es llevar un peso sobre tus espaldas. Cierto. Es una carga, es un peso. La responsabilidad es una carga. Sí, yo no quiero responsabilidades. Y menos si son de otro. Yo apenas puedo con las mías. Claro, es el precio de la grandeza, pero es el de la responsabilidad. Ah, la grandeza. Eso es otra cosa. La grandeza. Es otra cosa. Eso es diferente. Discriminado aquel. Ah. Que no se le dan responsabilidades. Vale. Es decir. Responsabilidad, es decir, respuesta. Ah. Encontrar respuestas forma parte de la Juanjo, que crec que us he desconnectat al micro. No sé si us ha sortit. Ya está, ¿no? Vale, perdoneu. Bueno, hace mucho de esto, cuando hablábamos de la responsabilidad, fue cuando se cortó el micro. Sí, creo que nos empezamos a repetir y Nina dijo, bueno, córtalo, que están en lo mismo, ¿vale? Nina, siempre tiene que haber alguien dando carrera. Sí, claro. En las pistas de circo, cuando todo fallaba, salían los payasos. Aquí estamos nosotros. Cuando todo falla, salimos nosotros. Y si no, está Nina ahí. Nina es una persona responsable. Eso es. Capaz de dar respuestas a lo que la situación requiere. Bueno. Demos entonces responsabilidad a nuestros hijos. Y quizá más a unos que a otros. Depende. Observar siempre el beneficio de la responsabilidad. Que aunque sabemos que a veces nos confronta, esfuerza, nos cuesta, nos va a dar seguridad, confianza y el valor incalculable de la libertad. Sin responsabilidad no hay nada. Se trata entonces de tomar esa responsabilidad para que el hijo pueda tomar responsabilidad, la tenemos que dar. Él la conquista, ella la conquista, pero nosotros tenemos que darle esa responsabilidad. Entre hermanos es normal que haya diferentes responsabilidades. O mejor dicho, reparto de responsabilidades. Entre hermanos, discriminado debería sentirse aquel o aquella que no tiene responsabilidades. Convidemos nostres fills a la conquesta de la llibertat a través de la responsabilitat. Cada cosa en su justa medida, peso y proporción. El camí de la llibertat no és fàcil, no. A la família i entre els germans sempre hi ha obstacles a salvar. Sabeu, sou famílies amb germans i germanes. Aquesta història dels dos germans és una història del tot habitual. Antiga, molt antiga. Un germà és comprensiu i dòcil, l'altre impulsiu i fort. Us suena? Un que guanya i l'altre que perd. La història interminable i sempre repetida en tot lloc i en tot moment. És la història dels dos llops. O de les dues lloves. Uf, aquestes que habiten al nostre interior. Una noche, a la luz de la luna,
y de una fogata, una sabia mujer india tuvo una charla con todos sus nietos. Desde que tengo uso de razón, tiene lugar dentro de mí una gran batalla entre lobas. Una de ellas es el orgullo, la inconsciencia, la ignorancia, la crítica, el resentimiento, el pasado, el futuro, el miedo. La otra es la aceptación, la comprensión, la empatía, el perdón, la paciencia, la gratitud, el pasado, el futuro, el miedo. Esa misma batalla ocurre dentro de todos nosotros. Dentro de ti, Juanjo, dentro de mí, dentro de todas las personas que nos rodean. Es una batalla eterna. Nos podíamos preguntar, y os lanzamos la pregunta, si una loba representa el miedo y la otra representa el amor. Si una representa la fuerza, la soberbia y la incomprensión, y la otra representa lo que representa. ¿Cuál de ellas será la que ganará? Una sembra agressiva i l'altra dòcil. Una forta i l'altra dèbil. Aquestes dues forces es troben també entre els germans. Un és més fort i l'altre és menys. No hi ha dos germans iguals, per molt bé que els hàgim educat de la mateixa manera. I diem, entre germans, per mirar aquestes dues forces, com interactuen entre elles. Com s'expressa la força d'un i la debilitat de l'altre. Igual, la expresión de una gran fuerza de un germán no es más que debilidad. Igual, la aceptación y la comprensión del otro germán es la seva fuerza interior. ¿Quina es la mirada que tenemos los educadores, los padres y las madres cuando consideramos que un guanya y el otro perd? Potser la balanza se equilibra cuando donem els mateixos valores a la fortaleza que a la comprensión. Educar positivament el valor de la comprensió i el de la força de la raó. Acceptar la força d'una i la comprensió de l'altra com una unió de valors que el farà més forts i intel·ligents, cooperant perquè un aprengui de l'altre. I per últim, podíamos preguntarnos como educadores, podíamos preguntarnos como familias. Y no es algo menor, sino que es importante. Mirarnos a nosotros como educadores, como padres, como madres, y preguntarse si en nuestro interior también hay una batalla entre lobas. Y mirar a quién damos alimento. Aquella que representa el amor o aquella que representa el miedo. Porque como decía la sabia mujer india, sin duda alguna ganará aquella que tú alimentes. Educar con cuentos es una buena cosa. Dice un sabio proverbio que un niño sano hará una comunidad sana. Y que nada más sana que cantar, bailar y explicarse historias. ¿Qué historias explicamos a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Cuáles son los relatos que explicamos acerca de nosotras mismas, de nuestra infancia, de la infancia y de la historia de los abuelos y de las abuelas? Educar positivamente es recuperar la memoria histórica de los que vinieron antes. Educar positivamente es darle un lugar a todos y a cada uno de los que antes llegaron. Hablar de sus tierras, hablar de sus orígenes, hablar de sus historias, cantarlas, bailarlas. Hay quien dice que no sabe bailar o que no le gusta cantar. Hay personas tímidas y hay quien tiene vergüenza de hacerlo mal. Hace falta darse valor.
reconocerse como merecedor de consideración. Yo mismo empecé a escribir cuentos, pero lo dejé. Y pues, recuerdo una vez que me sentí muy inspirado frente al papel en blanco y la primera frase que me salió fue enseguida. Y vino otra frase. Entre la segunda y la tercera tuve unos momentos de duda. Luego seguí añadiendo frases hasta llenar todo el papel. Reía y leía lo escrito, tachaba algunas palabras, cambiaba el orden de algunos párrafos, volví a escribir. No del todo contento, tiraba el papel a la papelera y empezaba de nuevo. Revisé lo escrito una y otra vez hasta el final y me di cuenta que me gustaba mucho. Casi lloro de alegría. Tal vez aquella frase fue la mejor historia que nunca había escrito. Todo me parecía perfecto. Ahora solo faltaba encontrar el título. Y entonces sí, sería un cuento perfecto. Pensé uno, lo escribí y no me acabó de parecer del todo bueno. Busqué otro que tampoco me parecía adecuado. Todos los títulos que se me ocurrían no me acababan de funcionar. No me servían, no me gustaban del todo. Pensé en la posibilidad de no ponerle título, de dejar el espacio en blanco. Podía ser original. Pero no, ese cuento necesitaba un título, era una historia perfecta y necesitaba un título perfecto. Debía encontrar ese título para que la historia fuese la mejor historia contada. Pero el tiempo pasó y el título nunca fue lo suficiente bueno para mí. Me di por vencido y resignado, cogí todas las hojas del cuento y las rompí. Hasta hacerlo todo pedazos. Desde entonces todas mis historias son inacabadas y en ellas se lee la ansiedad, la presión y la ira, la comparación con los otros, el miedo y el abandono. Desde ese momento siempre pensé que nunca más sería capaz de hacer algo. Estuve a punto de llegar a la perfección y por un solo título no pude. ¡Qué frustración no ser perfecto! ¿Cuál es la motivación por hacer las cosas y más por hacerlas de forma perfecta? Aquí volem contentar amb el nostre gran títol. ¿A quién queremos contentar con nuestro gran título? ¿A quién queremos contentar con nuestra gran historia? ¿A quién queremos contentar con nuestro perfeccionismo? ¿A quién queremos imitar? Si somos muy tímidos, ¿cuál es la vergüenza a esconder? Nos podríamos preguntar, ¿los perfeccionistas son perfeccionistas porque tienen una motivación interna, una necesidad creativa interna de estar constantemente moviéndolo todo, reordenándolo todo, buscando siempre una salida mejor a cualquier situación? ¿O bien es que por mucho que hagan, no van a contentar a aquellos que quieren contentar? Estaría bien ahí preguntarnos, aquellos y aquellas que hemos tenido hijos perfeccionistas, darnos cuenta si la motivación era una motivación interna o una motivación externa. Aquello que hacen lo quieren para agradarse a ellos mismos o lo hacen para agradar a los demás. Es útil, muy útil, ¿no?, que los propios padres cuenten anécdotas, ejemplos de cómo aprendieron ellos de sus propios errores. Uf. Preguntarnos también, ¿no?, si son tímidos. Hay perfeccionistas muy tímidos. Si esa timidez es... ¿Qué es esa timidez? ¿De dónde viene? Es quizá
el modelo de familia que existe en casa, un modelo perfecto. ¿Valoramos más lo que hacen o lo que son? ¿Hay a lo mejor dentro de la familia un exceso de presión? Son preguntas que cada uno en el seno familiar está bien que se las haga. Lo más importante es que la perfección no nos paralice. Lo más importante es que el niño aprenda a valorar el esfuerzo, claro. Y la enseñanza que se obtiene a lo largo del camino, a lo largo del proceso. Un camino donde hay cabida siempre para los errores, para las carencias. Y no por eso decae la motivación por el buen hacer. Mantener siempre la motivación por el buen hacer. Está muy bien querer hacer bien las cosas, claro. Está muy bien querer ser bueno, claro. Entendiéndolo como un proceso, no como una finalidad. La perfección no debería ser un adjetivo, sino un verbo. Un verbo en presente continuo, en constante movimiento. Por mucho que hagamos, nada, nada, nada será perfecto. Y eso trae frustración. Hacernos preguntas. Como decía el poeta, si no trubem la respuesta, estimem encara més la pregunta. Y si mientras arriban las respuestas, el nostre fill continúan en la frustración, que aprengui de la situación y que compleixi amb el seu deure. Deures. Normativas. Tenim deures y normativas. Claro, hombre, por fin hemos llegado a los deberes. Estabais esperando el momento de los deberes. Sí, aquí tenemos los deberes. Normas para la frustración. Tomen nota. Cuélguenla en la nevera si hace falta. Normas, 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 normas y normas. Eso es. Orden, 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 orden y orden. Estructura. Bien, primera norma. Ante la frustración, importantísima. No se te ocurra dárselo todo hecho. No, para que no se frustre. No se te ocurra. Dar ejemplo y no frustrarte tú por no saber resolver la frustración de él. Claro. Porque sería una frustración más otra frustración igual a frustración al cuadrado. Eso es. Y ante sus rabietas, no cedas ante sus rabietas. Mantente serena, calma, ahí firme. Tú puedes hacerlo. Vamos. Vale, puedes además. Sí. Mantenerte firme. Eso es. Y ser amorosa. Sí. Comprensiva. Claro. Teniendo el mando. Eso, tú tienes el mando. Céntrate. ¿Quién ha dicho que tener el mando representa ser un dictador? Ni mucho menos. No. No, tener el mando es ostentar la autoridad. Claro. Necesitamos autoridad, por favor. Céntrate. Hay que poner el foco. Hay que poner foco en las soluciones. No se te vaya la cabeza ahora. Pon el foco en las soluciones. Ofrece palabras de aliento. Claro, vamos. Claro, claro. Enséñale cuando es necesario pedir ayuda. Claro, pide ayuda. Sí, tú también puedes pedir ayuda. Ando, pide ayuda. Claro, ¿sabes por qué? Porque un niño que pide ayudas a veces piensa que no es capaz, prefiere hundirse que pedir ayuda. Busquemos juntos alternativas. Utilizamos afirmaciones positivas. Acompaña con alegría el esfuerzo. Valora este antes que el resultado. Y refuerza siempre positivamente. Apunta, apunta, apunta. El resultado es importante, pero el esfuerzo lo es mucho más. Refuerza entonces siempre, siempre positivamente. Los objetivos, las metas serán realistas. Realistas, no se te vaya la olla. Y alcanzables. Claro, si tu hijo es muy nervioso, no pretendas que se convierta del día a la noche, de la noche a la mañana, en un ser tranquilo. Lo primero que tienes que hacer es calmarte tú, ¿de acuerdo? Venga, cálmate. Vale, ya está, bien. Enséñale el beneficio de ser perseverante. Eso es. Quien la sigue
la consigue. Vamos, aliento, refuerzo positivo. Vamos, convierte la frustración en aprendizaje y sobre todo, admitamos que para aprender hay que equivocarse. Eso es. Que las equivocaciones no sean un fracaso, sino simplemente un escalón más del camino. Bien, estas eran. Esperamos que las hayan apuntado, que las hayan grabado y que las apliquen. Alguien dijo, aunque, que las normas están para saltárselas. Sí, las normas están para romperlas. No, un hijo sano y en su sano juicio tiene el deber de saltarse las normas. Primero las aprende. Sí. Y luego se las salta. Sí. Ahora, que no se le ocurra saltarse las normas sin antes habérselas aprendido. Sí, claro. Indispensable. Hombre. Bien, entonces, ¿quién pone las normas? Las normas las pone el rey de la casa. ¡Ah, el rey de la casa! El rey de la casa. Claro. El rey de la casa. O la reina de la casa, ¿eh? A casa tenim reis i reines, oi? Sí, no estan gaire de moda, però a casa els tenim, oi? Sí. Hi ha un rei i una reina, ¿eh? Què vol el rei de la casa, eh? El rei quiere, de la casa, què vol? Quiere. Quiere. Quiere el trono. Claro. Quiere la corona. El bastón de mando. Sí, quiere imponer su orden. ¿Tú sabes? Quiere hacer lo que le dé la gana. ¿Tú sabes? ¿Qué? El otro día... Sí, sin ir más lejos, el martes pasado había una mamá que decía que había un bebé... No. ...de 18 meses. Un pequeño rey de 18 meses. Ya era un pequeño rey que quería el trono. Eso es. Que no hacía caso, además. No hacía caso. No. Con 16 meses tenía madera real. Claro. Llegamos al momento de los límites. Hemos de poner límites, claro. Las normas, las leyes, las pone el rey y la reina. Los límites. Y el rey y la reina son papá y mamá. El niño y la niña son, en todo caso, el príncipe y la princesa. Pero el rey y la reina, quien manda, quien ejerce la autoridad, somos nosotros. No nos olvidemos jamás. Y pongamos límites, límites claros, límites desde el amor. Diego no conocía el mar. Su padre Santiago lo llevó a descubrirlo. Y viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de las altas montañas, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres, después de mucho y mucho, mucho caminar, el mar estalló entre sus ojos. Y fue tanta la inmensidad del mar, tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar. Pero el padre se había ido. Y el niño echó a andar, sin nadie que le detuviera para mirar. Así que se acercó a la arena, con la mirada puesta en el horizonte, mojó sus dedos, sus pies y luego sus tobillos. Poco a poco adentró su cuerpo anhelante por tomar para él toda aquella inmensidad. Sin límites, Diego acabó por ahogarse en el grande mar. Los límites son del todo necesarios. Los niños y las niñas literalmente se ahogan cuando no tienen límites. Porque lo quieren todo. Y lo quieren todo ya. Y es tal la inmensidad, de elementos, de cosas que hay a su alrededor que quieren,
que si no ponemos límites, es tanto lo que necesitan, es tanto lo que anhelan, que si no ponemos límites, se nos ahogan. Literal. Entonces es importante marcar los terrenos de juego. Limitar el terreno para el aprendizaje. Poner normas para el aprendizaje. Cumplirlas para el aprendizaje. Ayudarles a crecer y a aprender. Los límites tienen esa función. Lamentablemente, a nosotros no nos gusta poner límites. Y a nuestros hijos les gusta saltárselos. Ese es un gran dilema que genera mucha ambivalencia. Porque los límites al final son un acto de amor. Queremos que puedan crecer de forma ordenada, equilibrada, y para eso es necesario poner límites para que vayan ordenando sus deseos, ordenando su tiempo, ordenando sus cosas. Los límites siempre son complicados de cumplir, pero son muy necesarios. Los límites marcan, como dice Juanjo, un terreno de juego. Para poder jugar bien al juego hay que conocer los límites. Es importantísimo. Muchas veces el niño pide límites, los pide. Y nosotros, si podemos tomar un poquito de distancia y observar la necesidad que tiene, ponemos el límite. No es que nos inventemos el límite, sino vemos que el niño necesita, por ejemplo, irse a dormir. Porque si no va a entrar en... ¿Cómo se llama? Va a entrar en... En un bucle. El límite da seguridad. Y cuando hay seguridad, hay confianza. Y claro, decíamos, los límites están para saltárselos, pero antes dotamos de seguridad y de confianza. Una vez hayamos aprendido lo que el terreno de juego nos lo da, igual luego saltamos de pantalla. Poniendo límites nosotros, como la autoridad que somos, estamos ayudando y ellas aprendan a poner límites. Porque si no se autolimitan, entonces es fácil que puedan cometer excesos de todo tipo, excederse, ir más allá de lo permitido. Entonces está bien, forma parte también del orden. Los límites ordenan y ayudamos de esta manera a que nuestros hijos se ordenen, aprendan a estructurarse, sepan hasta dónde necesitan ir y hasta dónde no. Sepan con quién sí y con quién no. ¿Qué es lo que necesitan y qué es lo que no? Los límites nos dan miedo, pero son del todo necesarios. Y nos pueden hacer sentir incluso culpables, porque estamos poniendo unos límites, unas normas, que igual nuestro hijo y nuestra hija nos confronta constantemente y nos está diciendo que no es justo. Sea como sea, nosotros, nosotras, debemos, aunque suene mal el verbo, imponer más de una vez ciertos límites. Y está muy bien llegar a acuerdos con ellos, claro. Y está muy bien pactar con ellos, claro. Aún y así, hay situaciones en las que no hay pacto posible, en las que no hay acuerdo posible. Porque nosotros tenemos una visión mucho más global y general de las necesidades de la comunidad, de la familia. Y ellos y ellas están en un momento muy egoísta, donde solo ven sus propias necesidades. Entonces es necesario que ahí nosotras, nosotros, sepamos explicar esos límites en beneficio de todos. Y ahí poco a poco van también tomando una responsabilidad ellos mayor, que no solo la de obtener placer hacia ellos mismos, sino la de que la comunidad, la de la familia obtenga un beneficio. Porque de lo que se trata para educar positivamente es de observar
¿cuáles son los beneficios que obtenemos haciendo aquello que hacemos, diciendo aquello que decimos? ¿Dónde está el beneficio? Preguntarles a nuestros hijos cuando cometen una atrocidad, cuando tienen una rabieta, cuando se encuentran frustrados, cuando obtienen malestar, preguntarles cuál es el beneficio de esto. Verán que allí hay poco beneficio. Y todo lo que hacen, lo hacen para obtener un beneficio. Claro, si se frustran, es porque a lo mejor alguien luego les va a ayudar. Si dan una pataleta, es porque a lo mejor luego mamá o papá les resuelven la papeleta. Ellos siempre buscan ese beneficio. Entonces, hacerles observar la importancia del beneficio personal y del beneficio comunitario. Otro de los temas que nos traíais era el tema del miedo. El miedo está muy, muy presente en nuestra cultura y más en los momentos en los cuales estamos viviendo. Al miedo siempre hay que enfrentarse. Al miedo siempre hay que acercarse. Al miedo siempre hay que ponerle palabras. No podemos esconder, depende qué miedos. Podemos transformarnos. Hay un cuento muy antiguo que a los niños pequeños les encanta. En una lejana sabana africana andaba perdido un león. Llevaba más de 20 años, 20 días alejado de su territorio, y la sed y el hambre lo devoraban. Por suerte encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Raudo corrió veloz a beber de ellas para así paliar su sed y salvar su vida. Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas. ¡Vaya! El lago pertenece a otro león, pensó, y aterrorizado huyó sin llegar a beber. La sed cada vez era mayor, y él sabía que si no bebía, moría. A la mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo al lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado. Preso del pánico, retrocedió sin beber. Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días, comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago, pasara lo que pasara. Se acercó con decisión al lago. Nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber y, para su sorpresa, su rival, el temido león, desapareció. A los niños y a las niñas les gusta especialmente este cuento porque hablan de la fiereza de un león. Porque hablan de la necesidad básica a ser satisfecha, la sed. Nuestros hijos tienen sed. Tienen sed de conocimiento, tienen sed de amor, tienen sed de comunicación, tienen sed de expansión. Y para ello deben enfrentarse ¿a quién? Como lo hacía nuestro león, a ellos mismos, a sus propios miedos. Y la única forma de hacerlo es mirarlos. Y en el momento que los miras, como pasa en la fábula de este león, en el momento que te acercas a ellos y te zambulles en él, igual ahí desaparecen, porque te das cuenta que solo estaban en tu imaginación y que nada más eran un reflejo de tus propios pensamientos. Nada más. Acompañar los miedos de nuestros hijos está muy bien y es importante observar también. El otro día lo comentábamos, cómo cuando el miedo se hace grande en nosotros, aparecen otras dos emociones muy claras. Estas no son otras que las de la rabia y la de la tristeza. Acompañemos también,
acompañemos también en la rabia y en la tristeza a nuestros hijos y a nuestras hijas. Con cuidado. Enseñarles a ir con cuidado. Educar positivamente significa educar con cuidado. ¿Educar con cuidado el qué? Educar con cuidado lo que decimos, lo que hacemos, cómo explicamos. Pues para el cuidado. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con enfermeros y enfermeras que se dedican al cuidado. Y ahí en el cuidado hay mucha ternura, mucha ternura. Y no hay nada más positivo que la ternura y el cuidado. Hacer las cosas con cuidado. Y eso, mostrarlo a nuestros hijos y aplicárnoslo también a nosotras. Cuidarnos también. Cuidarnos. Cuidarlos y cuidarnos. Cuando una hija ve a sus padres que se cuidan, que hacen las cosas con cuidado, entonces ellos aprenden. Ellos aprenden del cuidado y del cuidarse. No olvidéis, por mucho que les digamos, por mucho que tratemos de inculcarles, ellos van a aprender, sobre todo del ejemplo que demos, sobre todo de aquello que observan y miran, a partir de nuestras reacciones, de nuestras respuestas, de nuestros movimientos. Aprendan y aprendan. Eso es. Bien, estimadas familias, podemos abrir un momentito el... Nina, podemos abrir un momentito los micros, por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación o alguna pregunta antes de abordar, a lo mejor algunos otros temas, puede pasar a hacer alguna otra dinámica. ¿Os parece? Estamos a vuestra disposición. Vale, en principi ja podeu desactivar en tot cas els vostres micros. Si algú no pot perquè li surt alguna cosa, fem-ho saber i intento d'una altra manera. Juanjo, no se't sent, crec. Teniu el micro activat, però... Vale, a veure, proveu ara. No se'm sent, no? Ara sí. Sí. Vale. Decíamos que mientras hacéis vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestras observaciones, nos podíamos mantener en silencio o bien empezar a hablar de cualquier cosa. Es difícil mantener el silencio. Y del todo imprescindible, y más en familia, que a veces hay como mucha bulla, mucho ruido. Entonces, poder encontrar momentos para el silencio es del todo indispensable. Porque es en el silencio que aparecen también las mejores respuestas a mayor parte de nuestras dudas. Buscar también para vuestro cuidado, para el cuidado de la familia, momentos de silencio. Maite, apareces ahí. Bueno, yo solamente quería daros las gracias. ¿Se me escucha? Es que soy un poco novata en esto de Zoom y no sé muy bien cómo va, pero bueno. Nosotros también. Vale, que yo, por ejemplo, tengo una niña de 18 años, que es lo que comentabais, que no tiene nada que ver con el peque de 4 años, que es un terremoto, tiene mucha energía, mucha vitalidad, es muy inteligente y me lleva, hay días que me lleva loca y otros días y siempre
estoy cambiando muchas cosas en ser positiva, tener paciencia y bueno, mil historias que me leo y os agradezco todo, lo asimilaré todo y voy haciendo cada día. Unos días salen mejor, otros días sale peor, pero al final, como decís, es un aprendizaje, es una cosa. Hay días que a lo mejor uno mismo, por cómo ha ido el día, estás cansado, estás más nervioso y sí que es verdad que lo transmite y el mío es una esponja para eso y yo lo noto también. Entonces tengo que decir, reseteo. Y la verdad que, pues eso, que animo a todos, que educar en positivo al final es lo que uno cree, que es educar en el amor, educar en todo lo que decís, que estoy de acuerdo y que lo estoy poniendo en práctica y espero ponerlo en práctica ya como un estilo de vida a nivel de ya no solo ahora porque el peque, sino de cara a un futuro y bueno, estoy un poco nerviosa, pero bueno, que gracias sobre todo y hasta esa es mi experiencia respecto al curso y a lo que habéis hablado y ya está, ¿vale? Gracias a ti, Maite, por mostrarnos tu nerviosismo. Claro, es real. Cuando queremos esconder las cosas que nos están pasando, ahí entonces estamos ocultando algo que es real. Y nuestros hijos y nuestras hijas valoran nuestra honestidad, nuestra transparencia. Entonces está bien poderles explicar, como ahora Maite nos dice, es que estoy nerviosa, pues no ocultarles a nuestros hijos nuestro estado de ánimo, porque lo van a agradecer, claro. Una pregunta, Maite, tu hija de 18 es también, supongo, inteligente, como el pequeño, es, ¿no? Porque o ya la tienes criada y ya no hay nada que hacer con ella. Uf, ya, no es que haya tirado la toalla, pero bueno, ahí ya me gana ella la partida en eso. Yo le aconsejo y lo que yo pienso, lo que yo considero, yo le doy, dijéramos, no es que la guíe porque ahora ya ella es, yo le digo, mira, esta es mi versión de lo que vas a hacer. Luego tú eres tu decisión, tu camino, son tus decisiones, yo respeto lo que tú vayas a decidir, pero yo te doy mi opinión de lo que, por ejemplo, si va a hacer alguna cosa o preguntaría casi no me pregunta, me lo comenta como diciendo, yo voy a hacer esto, te parezca bien o mal, y entonces yo le digo, bien, mal, me parece bien, esto te puede llevar hasta aquí, hasta allí, pero bueno, que es otra historia, no tiene nada que ver que... A nivel de como yo, por ejemplo, la he criado a ella, también es que era otra manera de estar con la niña, yo también era más joven, con este me pilla con 40 y pico, así que la energía también va menos, y pero la verdad que nada que ver, a nivel de, por ejemplo, con ella con 4 años a este... Supongo que yo también he crecido mucho como persona, es que los caracteres son muchas cosas muy diferentes también. De cómo lo viví en aquella época, por ejemplo, ahora. Dibujos. Y eso. Mira, ven, saluda, saluda. Mira, mira sola. Yo no quiero estos dibujos. Mira, ¿no quieres? Bueno, le he puesto dibujos para poder ver la conversación y el vídeo porque si no era imposible. Mira sola, ahora sí que puedes decir hola. ¿Ah? Vale, pues ya está. Mira, ven. Bien, artista invitado. Un dibujo, claro, qué importante es que les hagamos dibujar cuando igual no tienen todavía palabras para poder expresar. ¡Qué no! Maite, ¿ya puedes silenciar el vídeo? ¡Qué no! ¡Qué no es esto! ¡Qué no! ¡No quiero! Eso es. Ana nos dice para todos, dice, hablando del miedo, yo tengo un niño de 8 años que se excusa para no dormir. Es la palabra, su excusa para no dormir es la palabra miedo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Es que tengo miedo. Y se nos hace un nudo, ¿verdad?, en el corazón cuando nos dicen que no quieren dormir porque tienen miedo. Lo hemos trabajado con él positivamente, pero parece que tiene miedo a todo. Solo por no ir nunca a dormir. Nos dice Ana que no tiene un miedo concreto y que cuesta saber a qué tiene miedo. Posiblemente él todavía no lo sepa. O a lo mejor sí. Pero no tiene palabras. No tiene palabras para poder expresar qué es aquello que le asusta. Mirad, no hace mucho una mamá nos contaba que a su hija le pasaba un poquito lo mismo, también con un poco esta edad, y que le costaba mucho ir a dormir. Y decía que cuando dormía venían brujas, y por eso no quería dormir, porque cuando se dormía le venían las brujas, y le venían volando. Entonces la mamá bien no sabía cómo retirar aquellas pesadillas de aquellas brujas.
de los sueños de su hija. La mamá, cuando entró en el periodo COVID, dejó de viajar. La mamá era una mamá que viajaba bastante en avión. Cuando la mamá dejó de viajar en avión, desaparecieron las pesadillas de las brujas voladoras. A veces los miedos están tan escondidos y para interpretarlos tenemos que darnos tiempo. Tenemos que darnos tiempo y tenemos que darnos paciencia. Mucha paciencia para que puedan conciliar el sueño. A veces un sueño es como una pequeña muerte, porque me duermo y no me entero de lo que pasa. Y algunos niños, algunas niñas quieren mantenerse despiertos y despiertas para enterarse de todo lo que está pasando. Y decir que tienen miedo a dormir puede ser también una justificación, porque lo que realmente desean y quieren es estar despiertos y despiertas. Ayudarles igual entonces quizá a dibujar, ayudarles a lo mejor a bailarlo, bailar los miedos, dibujar los miedos y acompañarlos también desde el silencio y desde la comprensión, sin ponerse nerviosa, sin ponernos tensos, comprendiendo que su miedo igual tiene que ver también con nuestros miedos. Y poderles explicar también que nosotros, cuando teníamos su edad, también teníamos miedo. Pero ahora, de mayor, ya lo hemos superado. Y ahí abrimos una puerta a la esperanza para que sepan que aquello que les está sucediendo es superable. Conectar emocionalmente con ellos. Desde aquello que están sintiendo. A ver, no puedo. ¿Te sirve esto un poco, Ana? No, quiero escucharla. Laura, tienes ahí el micro encendido. ¿Quieres comentarnos algo? Hola. Hola, Ana. Es que he escrito porque tengo a mi hijo estudiando, a mi hija estudiando, y entonces para no... Pues tengo a todos conmigo. Sí, sí que me ha servido mucho. Lo hemos trabajado con cuentos, con dibujos, pero yo creo que también es una excusa para que tú lo acompañes, estés con él, y lo hacemos, ¿eh? Pero es que pasa una hora y pasa otra y pasa otra, y se nos hace las 9, nos hace las 10. Lo intentas acompañar y de golpe por brazo te vuelves. Vuelve a venir otra vez, va. Y al final tienes que acabar yéndote a dormir tú para que él se pueda dormir. Entonces sí que voy a trabajar lo que tú me has comentado, de explicarle mis miedos para poder trabajar los suyos. Sí que me ha servido. Muchas gracias. Gracias a ti. Los miedos de los niños a veces tienen que ver nada más con experiencias propias suyas. Pero otras veces tienen que ver con aquello que pasa en el sistema familiar. Con algo no resuelto en el sistema familiar que está pendiente de resolver. Entonces, ahí hay un punto de alerta que está diciendo, no te duermas, hay algo a resolver. Entonces, bueno, ven a ver. María nos dice, ¿algún consejo en cómo ayudar al niño en tener confianza en sí mismo y poder defenderse de sus compañeros o amigos cuando se meten con ellos y que no tengan vergüenza en defenderse? Mira, directamente compraré unos guantes de boxeo, unos protectores. Creo que se pueden llevar solo armas blancas que no sobrepasen los 4 dedos a la escuela. Entonces, apúntale a un kickboxing donde pueda fortalecerse. La confianza. ¿Qué hacemos con la confianza, María? La confianza en nuestros hijos. Confiar mucho en ellos. Confiar en que son capaces de resolver sus conflictos y no angustiarse. Porque nuestra angustia es su angustia también. Intentar entonces darle esa seguridad a partir de mostrarles nosotros nuestra seguridad y confianza hacia ellos. Y que la defensa
La defensa no es una vergüenza, la defensa es un honor, un deber. Claro, el deber de defenderse ante los ataques, ante las ofensas. Y evidentemente, igual necesita, no sé, nuestro hijo, igual necesita trabajar un poco más el cuerpo físico tan olvidado muchas veces en educación. Igual necesita trabajar la confrontación, igual necesita hacer artes marciales, igual necesita pelearse en juego con otros niños y otras niñas para sentirse él o ella más seguro, más segura. El miedo al enfrentamiento con el otro pide cuerpo, pide confrontación. Y eso nos va a dar fuerza y les va a dar seguridad. Y luego pide también saber poner límites, lo que hablábamos antes. Enseñarle a que ponga límites. Y poniendo mucha confianza en que él, ella es capaz de defenderse. De que él y ella tiene la capacidad de defenderse. Aunque diga, no, es que yo no puedo, es que no puedo. Ahora quizás sientes que no puedes. Pero tu padre y tu madre saben que tienes la capacidad de defenderte. Y para defenderte, ¿qué es lo que necesitas? Pregúntale qué es lo que necesita. ¿Necesitaría sentirse más fuerte corporalmente? ¿Necesitaría saber decir las cosas de una forma determinada? ¿Necesitaría poner los límites allá donde antes no los ha puesto? Preguntarle cuál es la necesidad, qué le hace falta. Y especialmente, ¿qué recursos ya tiene tu hijo, tu hija? ¿Qué recursos ya tiene para defenderse? Porque seguro que ya tiene recursos. Mirarlos. Pero desde la calma, desde la serenidad, es la mejor defensa. Desde ahí, desde la calma, desde la serenidad, apagamos el fuego del contrario. Y intentar también que pueda comprender que los otros, pues igual también tienen una necesidad de defenderse y lo que están haciendo con él también es eso, defenderse. En el Tratado de la Guerra, uno de los tratados dice, ama a tu enemigo si quieres vencerlo. Entonces, que intente ver el lado bueno de estos compañeros que le amenazan, que intente ver cuál es el lado bueno, que intente mirarlos no solo como enemigos, sino como aliados de los cuales algo tiene que aprender, entre otras cosas, a defenderse. Cambiar la mirada. Los que nos agreden, los que nos ofenden, nos están enseñando algo. Hemos de aprender algo de ellos. A ver, Laira, ¿qué más nos decía Laira? Que genera estrés. A ver, espera. Qué difícil, dice Laira, qué difícil es aplicar todo esto cuando no venimos de este sistema de educación y fue totalmente diferente. Cada día es una separación y a veces genera estrés. Sí, el estrés forma parte de nuestros días. Entonces, Laira, un poco de mindfulness, un poquito de yoga, una tila, unas respiraciones y especialmente unas risas. Laira, no hay nada más bueno y descompresivo que una buena risa. Reír. El estrés se elimina riendo. Entonces, buscar, por favor, momentos para la risa, para el contento. Y es cierto que no venimos de la educación, de una educación positiva, pero sí que es nuestro deber positivizar la educación que nos dieron. Y ahí entonces vamos a extraer una quinta esencia, vamos a extraer una fuerza que ahora igual no estamos mirando. Hacer una revisión de nuestra biografía académica para poder extraer aquello bueno que sí que nos dieron. Y eso, darlo también. Sí, claro que hay dificultad, Mayra, pero después de cada dificultad
Si vamos a ella, viene la facilidad. Seguro. Y sonríe, por favor. Gracias. Luego, Eva María nos dice a todos, pero ¿hasta dónde esa defensa es pegar a otro para hacerlo? A veces se oye a otros padres decir, si te pegan, pega. Y no estoy de acuerdo. Yo creo que reaccionar con agresividad delante de alguien que te está atacando físicamente, quizás no es la mejor, no es la mejor respuesta, porque es entrar en una espiral, ¿no? De quién es el más fuerte. Lo que sí es importante, creo yo, y que sí es necesario hacerlo con cierta agresividad para que el otro se dé cuenta que a ti te está molestando algo, es poner límites. Es muy importante que nuestros hijos, de alguna manera, aprendan a decir que no a todo aquello que los violenta, ¿no? La mejor manera de aprenderlo es en casa, ¿no? Incluso decirle a tu hijo, a tu hija, si hay algo que no te gusta o si hay algo que tú consideras que es injusto o que es, etcétera, en relación a algo que hace tu mamá o tu papá, dínoslo, ¿no? Es importante que nuestros hijos aprendan también a expresar su malestar, a expresar lo que no les gusta, lo que les molesta, lo que les duele en casa. Casa es un escenario ideal para entrenarse, ¿no? Porque en casa lo que hay es una madre y un padre que crean, ¿no? un ambiente amoroso, de acogida, ¿no? Y ese ambiente, ¿no? De amor, de cariño, de acogida, es ideal para que nuestro hijo pueda aprender a superar estas situaciones que son más críticas, que son más violentas. Creo que a veces nuestros hijos, por la presión que hay en el grupo, por la presión de la clase, tienen miedo, ¿no? A poner límites. Muchas veces hacen lo que los demás esperan que haga para ser aceptado, para ser reconocido. Y a veces pueden aceptar ciertas cosas que a ellos no les gustan, que a ellos no les agradan. Y eso también, en cierto sentido, es un tipo de violencia, es un tipo de agresividad. Es muy importante en ese sentido que nuestros hijos, ¿no? vayan aprendiendo, ¿no? y es algo que nosotros también seguimos aprendiendo, a que nos respeten, ¿no? que respeten nuestra forma de ser, que respeten nuestro tiempo, que respeten nuestro ritmo, que respeten nuestros deseos, que respeten nuestras elecciones, ¿no? Creo que en este tiempo es importante que nuestros hijos puedan, en ese sentido, hacerse responsables también, ¿no? de estos límites. Es verdad que la mamá y el papá, hasta cierto a edad, pueden proteger a su hijo, ¿no? pueden ayudarlo a sentirse seguro, pero a medida que van saliendo de casa son ellos los que tienen que encontrar la manera, con la ayuda del papá y de la mamá, para crear esa seguridad, ¿no? para crear esa protección. No es fácil, no, no es fácil, no es difícil hacerlo. Y también es verdad que cuando nuestro hijo se siente agredido o siente que la escuela le están haciendo algo que le duele, eso a nosotros nos hace sufrir. Nos hace sufrir mucho. Y nos sentimos culpables y nos sentimos impotentes de no poder ayudarlos, ¿no? Es importante que él nos pueda contar y explicar lo que le ocurre. Y como dice Juanjo, ¿no? ayudarlo a encontrar ciertos recursos para enfrentar esa situación, ¿no? que es agresiva para él, que es indigna, agresiva, que es molesta. ¿Tendrá
que manifestar cierta agresividad. Es como cuando uno está en la cola de la tienda. Si se cuela a alguien, ¿no?, nos ponemos un poquito agresivos. Una cierta agresividad para que el otro sepa que eso a mí no me gusta, que a mí no me interesa. ¿Sí? Quizás empezar por algo sencillo, ¿no?, que pueda expresar lo que no le gusta y que no tenga miedo ni tenga vergüenza de hacerlo. En situaciones de bullying, ¿no?, que ya es un tipo de agresión, ¿no?, más importante, los agresores, los matones, encuentran en el grupo a alguien que ocupa el lugar de la víctima. Y cualquiera no puede ser una víctima. Puede haber una o dos o tres en la clase. Y el agresor tiene un radar, un sistema elaborado para encontrar a quien puede convertirse en una víctima. Si esa víctima en un momento determinado logra defenderse y logra parar con cierta agresividad y con cierta contundencia al que le está haciendo bullying, podrá de alguna manera parar. Hay que pararlo. Bueno, el bullying es algo mucho más complejo, que tiene que ver con todo el grupo y que tiene que ver con las relaciones dentro de la clase. Pero la víctima tiene que reaccionar de alguna manera. Y ahí podemos ayudar, ¿no? Es importante también que si tu hijo, tu hija se siente agredido, ¿no?, pueda encontrar a compañeros de la clase con las cuales pueda compartir un vínculo de amistad fuerte, ¿no?, en alguien en el que pueda también confiar, en alguien en el que pueda apoyarse, que pueda contar con los demás o con algunos, que sobre todo que no se sienta solo, que no se sienta solo, porque si alguien te agrede o te sientes agredido y además te sientes solo y no puedes recurrir a nadie, eso genera más impotencia. ¿No? Ayudarlo a establecer vínculos más sólidos con alguno, con algún amigo, con algún compañero. El valor a veces también viene de ahí, de alguien con el cual tú compartes un vínculo de amistad. Nos dice Virginia que hoy su hija ha venido con un bocado en la oreja. Posiblemente el otro se ha quedado sin bocadillo y ha visto que la oreja de tu hija podía ser un sustituto importante. Entonces, tú dices que estás satisfecha porque te das cuenta que ha aprendido o que aprende a decir no, y eso es fijar los límites. Ahí es importante que cambiemos la mirada, si no la tienes ya cambiada, Virginia. Dices, a mí me da cosa que ella, pobre, siempre se lleve los bocados. Ella no es pobre, ni siempre se lleva los bocados. Entonces, cambiar esa mirada. Ella es fuerte, ella sabe poner los límites, ella está en el camino de hacerse respetar, está en el camino de dignificar su presencia. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el acento, en lo que ya son capaces de hacer y demostrar. Si los miramos como carentes, como pobrecitos, ellos reciben nuestra mirada. Es decir, sí, sé decir no, pero todavía me siguen comiendo la oreja, ¿no? Entonces, que se pongan en una situación de poder, en una situación de poder. Ellos siempre buscan la situación de poder. Nos comenta también... ¿querías decir algo? Sí, no, que los niños también de 2, 3 años, una forma de comunicarse, aunque parezca extraño, es el morder. ¿Sí? En esta edad los niños son muy intensos, son muy pasionales. De hecho, si vas a la Bresol y observas sus juegos, vas a ver historias de amor apasionada. Vas a ver familias enteras
Yo hago de papá, tú haces de mamá, tú eres el hijo, ahora nosotros vamos a hacer la comida, este está castigado porque se ha portado mal, nos vamos a ir ahora a una fiesta y vamos a volver. Entonces, el morder probablemente tiene que ver también con una emoción que este chico quiere expresar. Es un acto de amor, Virginia. Quizás. Se quieren comer a tu hija. Se la quieren comer porque está enamorado de tu hija. Entonces, hay que también, si es recurrente, y a tu hija siempre la terminan mordiendo, es algo que hay que hablar también con la educadora, ¿no? Siempre tenemos que pensar, es importante entender que la educación también es un trabajo de equipo, ¿no? Entonces, si vemos que hay una situación que es recurrente en la clase o en el patio, es importante compartirla con la profesora, con la educadora, que sepa, que lo sepa, y ver a partir de ahí qué podemos hacer, ¿no? Monse nos dice... Monse dice mucho. Monse... Vamos a jugar a las mentiras, Monse. Monse nos dice que... ¿Cómo puede trabajar que su hija no mienta? Tiene ahora 5 años. Desde siempre ha explicado la importancia de decir siempre la verdad y no mentir a nadie. Y en casa no le damos ese mal ejemplo. Pero últimamente parece que no dice la verdad a la profesora cuando esta le pregunta sobre las tareas que hace en clase. Y a mí a veces me tergiversa las cosas según su punto de vista, de cómo realmente ha pasado. Tu hija es muy lista. Tu hija es muy lista. Y está bien observar que tu hija tiene capacidad también de tejer, tiene capacidad de cambiar los relatos, tiene capacidad de ver una realidad de forma diferente y distorsionada. Entonces, igual si se potencia eso, podrá ser una gran novelista, contadora de cuentos, una gran guionista de telenovelas. Entonces, no vayamos a ponernos dramáticos ni trágicos con las mentiras de los niños, y especialmente si tienen 5 años. Hay que atenderlas, está claro. La verdad es un valor fundamental que tenemos que cultivar. Eso también está claro. Y tenemos que dar ejemplo, eso también está claro. Pero también es cierto que en el mundo en el que vivimos, la mentira juega un papel muy importante. Y los niños y las niñas eso lo captan. Y captan que con las mentiras se consiguen cosas. Tu hija ahora está jugando. Está jugando a ver en el juego de las mentiras qué beneficio obtiene. Y miente, posiblemente como mienten también sus compañeros, sus propios padres, a los profesores, a amigos, para ver qué pasa. Tarde o temprano, este proceso es normal que lo realicen. En casa me educan con la verdad. Llega un momento en que yo eso tengo que confrontarlo con algo tan poderoso como es la mentira. Y repito, más en los tiempos que corren, donde sabemos que la mentira muchas veces gana cada vez más espacio a la verdad. Entonces nuestra hija ahí lo que nos está de alguna manera mostrando, manifestando, es ese juego que quiere observar cuáles son las normas. Está jugando. Con 5 años todo lo que hacemos es jugar. El aprendizaje es puro juego. Entonces está bien marcarle también los límites, está bien seguir acompañándole en esta aventura que es ser cada vez más honesto, sincero y auténtico, aunque eso se consigue con un largo recorrido. Si en casa hay buen ejemplo, Monse, no te preocupes, porque ella va a tomar ese buen ejemplo. Ahora le toca jugar. Entonces entender que eso es un juego y marcarle también los límites, porque toda mentira puede traer unas consecuencias que pueden ser negativas. Entonces mostrarle cuáles son las consecuencias de sus mentiras, cuál es el beneficio y cuáles son las consecuencias negativas de esa mentira. Y a partir de ahí, sin igual castigarla, no hace falta, pero sí que poco a poco pueda ir viendo
cuál es el auténtico valor de la verdad y que poco a poco lo vaya tomando. Pero la mentira, lastimosamente, forma parte del día a día. Entonces, bueno, tomémoslo como un juego sin olvidarnos que el camino recto es el de la verdad. Yo también le diría a Monse que la niña, ¿no?, que tiene 5 años, es capaz de entender todo, es capaz de diferenciar perfectamente la mentira de la verdad, ¿no? Entonces, creo que también tu hija dice muchas verdades, seguro, ¿no? Pero estamos con cierta inquietud porque hay ciertas situaciones en las que nosotros entendemos que miente o que relata las cosas de tal manera que parecen una mentira. Entonces, quizá algo muy sencillo es poderle transmitir lo bien que nos sentimos, lo orgulloso que estamos cuando dice la verdad, ¿no? Reforzar el no, porque si también presionamos mucho, ¿no?, con el tema de que hay que decir la verdad, que siempre estás mintiendo o que vuelves a mentir, al final nosotros también estamos creando un poco esa realidad, ¿no? Entonces, poder valorar y reconocer a mi hija como alguien que dice la verdad y que eso a mí me gusta y que es lo que yo espero de ella. ¿Sí? Eso también es una información que le va a llegar y que probablemente también la va a influir, ¿no? Mira, a mi mamá le gusta cómo soy cuando digo la verdad. Y eso es lo más importante. El niño busca el reconocimiento de la madre y del padre, ¿no? Eso tiene que ver también con la construcción de su identidad, ¿no? Ese reconocimiento. Si miente, mayor razón aún para mirar la verdad de todo lo que dice. Creo, es una vía también, es una manera. María, tienes mellizos. Qué bien, qué alegría. Los mellizos traen dobles alegrías siempre, ¿eh? Qué bueno, cuando te dijeron, llevas 2. Ah, muy bien. Y los 2 chicos. No te esperabas tú esto que estabas viviendo ahora, ¿eh? No te esperabas tú todo lo que te venía con 2 de golpe. Muy bien, María. Tienes 2 mellizos y los 2 competitivos. Claro. ¿Podías esperar otra cosa? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿2 angelicos? No. Tiene 2 mozalbetes que compiten entre ellos. Muy bien, María. Tendríamos que preguntarnos... ¿Para qué compiten? Y tú seguramente preguntarás, absolutamente para todo, compiten para todo. Bien, la manera de poder suavizar esa relación entre ellos es una de las maneras. Es cuando ellos compiten entre ellos, observar cómo me pongo yo. ¿Dónde me sitúo yo como educador, como mamá? ¿Sí? Cuando los ves así, ¿cuál es tu mirada hacia uno y cuál es tu mirada hacia el otro? Cuando los ves así, ¿cómo es tu estado de ánimo? ¿Te vuelves tú también un poco agresiva? ¿Quién quieres que gane? Ninguno de los dos. Te gustaría ganar a ti, ¿verdad, María? A ti te gustaría ganar a ti. Tus hijos son competitivos porque en casa hay competitividad. Porque en la escuela hay competitividad, porque en la sociedad hay competitividad. Entonces, acepta esa competitividad y uno de los fundamentos de la educación positiva es observar cuál es el beneficio y qué es aquello que perdemos. Entonces, acompañarles y preguntarles. No cuando están en mitad de la pugna, sino después. ¿Cuál es el beneficio que obtienen y cómo se encuentran mejor ellos? ¿Cómo se encuentran mejor cuando están con
cuando están sosegados, cuando están tranquilos, cuando están jugando, cuando se lo están pasando bien, cuando están peleándose. Es normal que haya conflictos entre mellizos, claro. Los van a tener siempre, aunque siempre se van a necesitar. Poner el acento, entonces, en lo bueno que hay en esa relación. Poner el acento en lo bueno que hay en esa relación. Si María dices que siempre dices que no hay nadie mejor, claro que todos somos distintos y cada uno somos mejores en distintas cosas. Sí. Ahí, en esos episodios, María, calma. Calma, serenidad y ecuanimidad. Y ahí encontrarás el sentido de la justicia. Y cuando ellos vean que tú tienes sentido de la justicia, entonces ellos aprenderán del sentido de la justicia. 6 años, son 6 años donde se compite, claro, se confronta, donde discutes, donde buscas al otro, donde buscas la confrontación. ¿Para qué? Para reafirmarte. Entonces ahí tus hijos ahora se están reafirmando los dos. Está bien. Esto va a pasar, no va a durar toda la vida, María, te lo garantizo. De adolescentes se necesitarán el uno al otro y en dos partes irán juntos y juntas. Verás. Bien. Estamos en el Ecuador, en que estamos. Vamos a llegar a las 7. Vamos a llegar a las 7. A ver. El tiempo pasa. ¿Qué hacemos con el tiempo que pasa? ¿Os habéis fijado que el tiempo cada vez pasa más rápido? Sí. Hemos empezado hace nada, ya son las 7. Es algo recurrente que pensemos en que, fíjate, ya ha pasado un día. Es más, ya ha pasado el mes de abril. Y hace nada estábamos en marzo. Hay estudios sobre el tema, ¿eh? Hace un par de décadas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, esto es cierto, observaron que nuestra percepción del tiempo en la actualidad no es de 24 horas, sino de 16. El tiempo va más rápido, por lo que sea, por todo un tema de razones que están más allá de nuestra comprensión, nuestra percepción del tiempo es cada vez más rápida. Se trata entonces de que el tiempo que tengamos lo podamos aprovechar de la mejor manera posible, cuidando nuestro tiempo, cuidando el tiempo que tenemos para educar a nuestros hijos y nuestras hijas, cuidando el tiempo que tenemos para nosotras mismas, cuidando mucho ese tiempo, cuidando. Todo va rápido. Hay una frase que es un poco endemoniada, es una frase tramposa, que nos dicen que tenemos que aprovechar el tiempo. Y entramos en un sistema en el que siempre tenemos que hacer algo, porque si no hacemos nada, no estamos aprendiendo, no estamos relacionándonos, no estamos aprovechando el tiempo. El tiempo es algo muy abstracto también. A veces es importante perder el tiempo. No hacer nada. Descansar. Y agradecer el tiempo vivido. Como nosotros agradecemos vuestra escucha, vuestra presencia, vuestra atención. Carmen, Montse María, Joana, Diana, Vanessa, Miriam, Ana, Virginia, Maite, María, Daira, Nina, Ruth, gracias por vuestro tiempo. Y nada, a cuidarse y a cuidarnos. Muchas gracias, bueno, y hasta pronto, Nina. Reca, muchísimas gracias a todas y todos per accedir a, bueno, per venir a la formació i us esperem en altres formacions. I, bueno, doncs moltíssimes gràcies al Teatre El Buit per
perquè ha donat molt de fruit, no? Jo crec que queden molts dubtes que sempre queden allà. I bueno, esperem retrobar-nos en aquests moments de compartir de nou. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu.